Noticiero 9 se encuentra en la localidad de Puerto Vilelas porque en la mañana de este viernes, cerca de las 6 de la mañana, 5:45 para ser más exacto, hubo un crimen aquí en esta zona. Las versiones en principio habían instado a un supuesto robo de una motocicleta en los cuales este hombre herido y que luego fue posteriormente muerto, habría ido a recuperar cuando le habrían sustraído y robado su motocicleta. Luego esa versión se habría cambiado, habría ido mutando de acuerdo a las distintas declaraciones que había recolectado tanto la policía como el Poder Judicial de la provincia de Chaco que están trabajando aquí en este lugar. Se ha llegado a la conclusión de que tanto víctima como victimario eran conocidos, estaban juntos la noche anterior en la vivienda que se ve allí de fondo que está siendo allanada en estos momentos por la propia policía de la provincia. La víctima ha recibido varios puntazos, uno de ellos con un arma blanca bastante profunda, lo cual le ha causado la herida de muerte. Comisaría Puerto Vilelas toma conocimiento de un hecho de sangre en Avenida San Martín, muy próxima ya a la arenera de esa ciudad. Bueno, se constituye el personal policial, encuentran sin vida ya tendido sobre el asfalto del lugar a un masculino de 36 años con múltiples heridas de arma blanca. En el lugar también se encontraba otra persona que al indicar del mismo habían sido objeto de un ilícito. Al relato inicial de esta persona, un señor también de 31 años, indicaban que intentaron sustraerle la moto a la víctima y bueno, en ese intento de robo abandonan la moto pero hieren de gravedad a esta persona y bueno, la que termina falleciendo posteriormente. Recaban testimonios de familiares, de vecinos y de estos relatos, en principio surgió de que estas personas estaban ingiriendo bebida alcohólica toda la madrugada, inclusive discutieron entre ellos en el transcurso de la madrugada. El arma blanca utilizada fue encontrada dentro del mismo predio, en las adyacencias donde estaban ingiriendo bebida alcohólica, y bueno, todo esto creó un manto de dudas sobre el relato de la persona que en principio indicaban que habían sido objeto de un ilícito, del robo de la moto específicamente. A esta hora esta persona permanece demorada en comisaría Puerto Vilelas, siempre investigado por la presunta responsabilidad ya de este homicidio. Todo indicaría que esta misma persona fue el autor del hecho, las testimoniales indican esto, así que el relato de él no es muy consistente. Entonces el ayudante fiscal y por donde el fiscal en turno siguen trabajando en el lugar con la división de homicidios. Pero bueno, la hipótesis del robo que en principio indicaba prácticamente ya quedó descartada. Esa vivienda está muy cerquita donde apareció, donde quedó tendido el cuerpo de esta persona sin vida. En ese mismo predio salió el arma blanca. Y bueno, como secuestros impostergables, en el lugar habían múltiples cuadros de motocicletas, asientos de motocicletas y de automóviles. Todo se ha secuestrado en averiguación de su procedencia también.